Saludos mis queridos amigos, en esta ocasión le vamos a hacer el servicio de cambio de aceite a una Vortex 300. En esta ocasión nos comentan que por el lado donde va nuestro pequeño filtro de aceite, en este caso ya lo tiene integrado en el motor, miren, aquí, en esta parte de aquí alcanzan a ver que pues la motocicleta tira aceite. Y bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Probablemente esa es la junta, ya que la junta que le colocaron no es la original y se ve como un simple papelito que le colocaron. Tal vez habrá sido una junta reciclada. En ese aspecto también chequen muy bien con quién llevan sus motocicletas a hacerles los servicios, ya que una pequeña falla puede salir realmente muy cara. Más en este tipo de motocicletas, ya estamos hablando de Vortex 300 y es enfriado por líquido. Tómenlo eso muy en cuenta también. Y bueno, lo que vamos a hacer primero, vamos a aflojar lo que es la superficie del filtro. Vamos a hacerlo con un dado número 8. Vamos a aflojar. Y bueno, ya posteriormente va a empezar a caer un poco de aceite en esa superficie de ahí. Hay que tener una bandejilla abajo para evitar el reguero de aceite. Así es que vamos a darle, mis queridos amigos. Ahí los invito a todos a que se suscriban al canal. Me dejen todos sus buenos comentarios. Le vamos a colocar a esta un mineral de. Va a ser un 3000 de la marca Motul. Les recomiendo, la recomendación es Motul, mis queridos amigos. No pueden meterle algún otro más que sea el Motul. El Motul es garantía de que pues está el aceite, bueno, es certificado de cierta forma, pues es valorado que es un aceite bueno. Así es que ahí ya estamos retirando eso. Y bueno, ya posteriormente estamos revisándola en su totalidad. Porque también lo que es el cárter, unas partes de ahí, alcanzamos a ver unas manchas también de lo que es aceite, miren. Pues vamos a ir hacia este lado de acá. Y bueno, ya por esta superficie de aquí, no sé si alcancen a ver, a notar el aceite que tira en la parte baja, miren. Ahí también hay un residuo de aceite. Me comenta y dice que básicamente eso suele pasar debido a que en su motocicleta anteriormente, pues. No le habían colocado esa pequeña junta que lleva en lo que es el filtro y por ahí se fugaba el aceite y se tiraba hacia abajo. Pero pues ya le habían colocado una, miren, y posteriormente le habían colocado otra, pero no era la original y de hecho pues se estaba fugando constantemente el aceite por ahí. También recuerden darles el torque indicado, ya que pues eso también hace que si no está, bueno, si no está bien. Torqueado lo que son los tornillos, lo que va a pasar es que pues vamos a terminar lo que es no ajustando bien los tornillos y va a empezar a hacer la fuga de aceite por esa superficie de ahí. Ya les estaré comentando cómo va el proceso de cambio de aceite de esta motocicleta. En este caso por aquí salió muy poco aceite, miren. Bueno, más bien no salió porque pues todo el aceite ahorita está abajo. Y bueno, ahí están mis queridos amigos. Por ahí es donde retiramos el aceite, ese es su filtro. Y bueno, vamos a continuar, estaremos retirándolo. Ese es el, bueno, esta es la original, vamos a destaparla, miren. En esta ocasión no vamos a hacer el cambio lo que es el filtro, porque el filtro ya se lo habían hecho anteriormente. Hace 2 semanas, no sé, no me comentó muy bien, pero hace como 2 semanas le hicieron el cambio de lo que es el filtro. Y bueno, ahora sí vamos a colocarle la original. Miren, la diferencia de esta es como metálica, miren, como un poco más dura. A diferencia de la que le colocaron, es como puro papel. Miren, hasta se desprende fácilmente. La recomendación es que pues no hagan eso, mis queridos amigos. Más bien los mecánicos, más que nada. Hay que meterle lo que son las originales. Debido a que pues termina el afectado, es el cliente, mis queridos amigos. Tómenlo muy en cuenta. Así es que ahora vamos a hacer el cambio, guardamos lo que es ahora sí el empaque viejito para que vea que sí se lo hicimos y ya posteriormente le vamos a colocar lo que es la nueva. Se la estamos colocando. Y bueno, una vez que chequemos que nuestro filtro pues realmente no tenga ningún residuo de rebaba, también chequen eso, es muy importante, mis queridos amigos, checar siempre que nuestro filtro no haya rebaba, porque el filtro es el que obviamente filtra todo el aceite que va hacia el motor, mis queridos amigos, chequenlo realmente bastante para evitarnos ciertas complicaciones en un futuro y que el cliente regrese. Así es que una vez que ya lo hayamos colocado bien, hayamos torqueado bien los tornillos, ya posteriormente estaremos haciendo lo siguiente. Miren, aquí lo que pudimos ver es que un tornillo no entra bien. Y bueno, estamos colocándole carboclín en lo que es las entradas de rondana de los tornillos para rectificar que no tenga basura, no tenga algún
algún cachito de metal ahí adentro, lo que evite que entren bien los tornillos. Ya los estamos limpiando debido a que ahorita le colocamos lo que es el carboclean, y tenía pues bastante basura en las partes de adentro, nunca se los aquí había se limpiado, ve. y aquí los tenemos que estar limpiando. Miren, uno por uno hay que limpiarlos para que entren bien y no dañen la rondana. También tómenlo muy en cuenta, mis queridos amigos. Ahorita nada más estos van a ir sobrepuestos, ya que bueno, una vez colocándolo de esa manera, vamos a estar retirando el aceite y rectificando que no haya aceite aquí. La otra manera también es sin colocar nada de filtro, puedes retirarlo, puedes retirar lo que es el filtro. Y bueno, ya una vez que ya lo hayas retirado, lo único que vas a hacer es retirarle y bueno, posteriormente colocarlo, ya que no hay ningún problema porque todo el aceite lo que hace pues es bajar, mis queridos amigos, está en la parte baja, y lo que es el filtro está en la parte de arriba. Cerrar el centro. Y bueno, ahí entró con facilidad, miren, ahí ya limpiándolo ya entró con facilidad. Tómenlo muy en cuenta esos, mis queridos amigos. Yo siento que no nos cuesta nada limpiar bien los tornillos. Si vemos que no entran, debido a que pues dañar esta pieza de aquí, mis queridos amigos, sale muy caro. Y más que es una Vortex 300. Eso no, ustedes también lo deben de tomar muy en cuenta, ya que pues les están confiando a ustedes su motocicleta de su amigo, de su cliente. Y pues para que regrese hay que hacer bien el trabajo. De hecho, mis queridos amigos, es la primer moto 300 que nos llegan a traer. Y bueno, ahí vamos mejorando poco a poco con lo que es los servicios de motocicleta. Saludos, mis queridos amigos. Hasta este punto del video, no olviden suscribirse, dejarme todos sus buenos comentarios si les están gustando estos videos. Ya pronto les estaré contando una pequeña anécdota que pasó el día de ayer. Saludos a todos. Y bueno, mis queridos amigos, ya por este lado es donde se retira el aceite. Agarramos y retiramos todo el aceite. Recuerden hacerlo con cuidado porque pues el motor, bueno, está calientito. Es mejor sacarla cuando el motor esté calientito. Y como pueden ver, el aceite sale muy negrito. Ya era momento de cambiarlo. Hay que cuidarlas bien a sus motocicletas. Bueno, la rectificación de si cama aceite una motocicleta, te darás cuenta cuando vuelvas a llenar nuevamente tu recipiente con el aceite ya usado. Recuerden no tirar. Aquí ya está tirando un poco de aceite. Hay que tener mucho cuidado. Ahorita ese aceite, no le, bueno, si se les tira aceite en su piso, no le echen agua, ya que el agua pues no se combina con el aceite. No se combina con el aceite y por lo tanto vas a terminar dañando todo lo que es tu patio. Y si hay plantas hacia donde se va a ir el agua, las va a terminar secando, mis queridos amigos. Tengan mucho cuidado, ese aceite se limpia con un trapo y se almacena en algún otro lugar en el cual no esté en contacto con el agua o con el pasto, para que no terminarlo dañando. Y bueno, así de esa manera vamos a hacer los cambios. Bueno, ya por último apretamos el tornillo y limpiamos en esta parte de aquí con desengrasante o carboclean. Y bueno, ya por último desaflojamos el slider. Lo ideal sería nada más aflojar en esta parte de aquí. Y realmente como esta trae el slider, pues lo necesitamos quitar para posteriormente ingresar el aceite. Y eso sería todo. Normalmente este tipo de motos ya traen la burbuja para checar cuánto aceite lleva, pero en la ficha técnica es de 1 litro 300.